para decirnos que Lancash gana, golea, gusta, definió Ronnie Caleira. Tuvo tiempo para hacer todo lo que vamos a ver. Tuvo tiempo para definir otra vez como brasileño. Ronnie Caleira nos dice que estamos en Huaraz. Es por Lancash 3, Universitario 0, comenta con la repetición Alberto Bengolea en CMD. Pegadito a la raya de fondo, habitualmente esperamos todos que la pelota salga atrás buscando algún compañero, un centro, a Ubius. ¿Cuándo se la da? ¿Cómo es que puede transformar esta jugada que parece no tener demasiado peligro a pesar de estar en el área en una jugada? Tiro libre, a favor de la Veraza Verde, pelota arriba. Apareció como un fantasma allí, a golpe de cabeza. Ahora el partido está 1-1. Esas imágenes corresponden a la victoria del Sport Ancash sobre el Auris. Tuvo que irse a Chimbote Ancash para jugar y con dos goles de Caldeira logra la victoria sobre el Auris. Viva Alianza Atlético soñando con algún torneo internacional. Ronnie Caleira, otra vez apareció el goleador. Es el máximo. Muy buena victoria, repito, de Lancash. Un Caldeira que está jugando a un gran nivel, ha marcado ya con estos 13 goles. Es el goleador del campeonato clausura del brasileño Ricardo Caldeira. De su mano, Ancash logra 3 puntos importantísimos. Artillero del campeonato. Tiene 13 goles el brasileño. Aquí muy bien el compañero para dejarlo solito. El Auris. Jugado un mal partido, simplemente no lo están haciendo jugar. Se va Reiner. Por aquí va Sport Ancash. El centro viene para Germán. Cuidado que la espera para impactar el golazo. Esa pelota, Cuco. Ahí estaba Carlos Cuquín Flores para poner el empate en el Monumental. Porque Cuquín sabe. Sport Ancash 1, Universitario 1, Carlos Flores. Se quedó dormido la defensa al lado en un centro que pidió un posición adelantada que no hubo. Va al centro pasado, este que la agarra de voleo, una pelota que entra. Se la regalaron Caleira. Este es Caleira. Lo marca Renzo Reaños. La tiene Caleira. La pide Carti también. Cuquín ahora con Caleira. Sotelo. Villanueva. Ronnie Caleira. Marca Fernández. Cerca estaba Peixoto. De corners. Rigis. Con todo Villanueva. Carlos Flores. Hace rápido el tiro libre buscándolo Caleira. Que bien la hacía el brasileño. Lo tomó de un brazo, le comete infracción a Alegría. Abdalá fue, creo que fue Abdalá. El túnel, ahí. Alegría. ¿Qué le pegó? El centro que viene, atención. La llegada de Caleira. Lindo toco para Ubius.